Quiero compartir con todos ustedes un libro que me acabo de leer y que se denomina El libro que aún vence al mercado. A continuación, he intentado extraer las 7 principales ideas o las 7 principales lecciones que nos deja este libro, que creo que serán de gran valor si nuestro principal interés es comprender cómo funcionan las bolsas y de esta forma llegar al momento de tomar mejores decisiones y encontrar cada vez mejores oportunidades para nosotros. Así que presta mucha atención, quédate hasta el final y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Quiero compartir el pequeño libro que aún vence al mercado. Este es su nombre. Y creo que es un muy buen libro, creo que hay que leérselo. De hecho, yo he podido sacar algunas conclusiones que se me hacen interesantes y que a continuación quiero compartir con todos ustedes. Y de una vez, vámonos al centro de este video. La primera lección que quiero resaltar es la siguiente. Es extremadamente difícil encontrar un buen gestor que garantice batir al mercado. Esto es verdad, es muy difícil encontrar un gestor que a través de su propio criterio y tomando sus propias decisiones, identificando oportunidades, sea capaz de batir, es decir, de lograr rendimientos superiores al que nos ofrece el mercado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En términos muy generales, y esto tiene excepciones, como inversionistas nos iría muchísimo mejor si invertimos en fondos índice o en fondos indexados o en fondos que replican al mercado, que invirtiendo a través de fondos de inversión cuyo gestor toma decisiones con muchísima libertad y utilizando el propio criterio. A algunos gestores les va bien un año, a otros les va bien durante 3 años, a otros durante 30 años, pero a la mayoría no les va bien nunca. Y para esto existen algunas estadísticas que indican que el 95% de los gestores o administradores de portafolio de grandes fondos de inversión pierden sistemáticamente dinero. Pero es que además son los que más comisiones cobran por la gestión de ese dinero. Nos hacen perder dinero, pero es que además son más costosos. Como inversionistas particulares, mi consejo es invierte en fondos índice, un fondo que replique al mercado, porque además de obtener los rendimientos del mercado y además de evitarte correr el riesgo de que sea un gestor el que tome decisiones, las comisiones de los fondos indexados son incluso la tercera parte de las comisiones que nos cobran los fondos de gestión activa. Entonces, esta primera lección, ojalá yo hubiese podido entenderla cuando era más joven, pero nunca es tarde para aprender este tipo de cosas. La segunda lección es la siguiente. Los valores en bolsa oscilan drásticamente en el corto plazo, a veces sin causas racionales. Esto es muy interesante porque muchos traders y muchos inversionistas siempre están intentando encontrarle explicación al movimiento o a la fluctuación actual de la bolsa o a la fluctuación de los precios a los que cotizan los activos en los mercados financieros. Y la realidad es que muchas de las decisiones que provocan la toma de decisiones de otros traders a lo largo y ancho del mundo nunca las conoceremos. Podría ocurrir que una gran fortuna en Australia esté a punto de entrar en bancarrota y que se vea obligado a vender toneladas de acciones. Y nosotros después vemos el gráfico y decimos, pero ¿por qué esta compañía está cayendo si es una compañía increíble, con un negocio increíble y va viento en popa? Nosotros nunca nos vamos a dar cuenta, por lo menos de momento, que esa caída es por algo muy puntual y es una gran fortuna vendiendo acciones, seguramente para cubrir deudas o para cubrir quién sabe qué cantidad de huecos para no quebrarse. Entonces nunca debemos estar constantemente buscándole una explicación a la oscilación del mercado. Debemos intentar leer el mercado, qué es lo que está haciendo el mercado, cuál es su dirección,
los precios están demasiado altos para comprar o están muy bajos para vender, etcétera. Enfoquémonos en ese tipo de análisis más que en buscar titulares de periódico para encontrar una explicación. La tercera lección es: olvida las compañías muy pequeñas y concéntrate en aquellas con una capitalización bursátil superior a 50 millones de dólares. Pensar de esta forma nos evita, sobre todo a los pequeños inversionistas, invertir en compañías que tienen excesivo riesgo y son excesivamente arriesgadas precisamente porque apenas están comenzando. Su proyecto apenas es una ilusión. Muchas veces ni siquiera todavía tienen producto o estructura. Ni siquiera en algunas ocasiones han comenzado a monetizar sus servicios o sus productos. Creo que como inversionistas particulares, nuestra labor no es financiar a compañías que apenas están comenzando. Creo que esa es más una labor de business angels o de fondos de capital de riesgo. Creo que, y esta es una sugerencia simplemente, yo me enfoco únicamente en compañías grandes, con buenos negocios, con buenos productos, con una posición dominante del mercado, que se hayan ganado una parcela importante de la mente del consumidor. Allí nos estaremos ahorrando muchísimos riesgos y, por supuesto, muchísimos dolores de cabeza. La cuarta lección es: para reducir el riesgo, diversifica tu cartera invirtiendo en al menos 30 acciones. Warren Buffett tiene una frase que se me hace fantástica y es la siguiente: si tú no sabes nada, diversifica. Pero si tú sabes lo que tienes que hacer y cómo funciona, no tienes necesidad de diversificar. Warren Buffett atribuye la necesidad de diversificar a la ignorancia. Y estoy totalmente de acuerdo. Si alguien no sabe invertir, si no tiene criterios, si todavía no se ha formado, no se ha entrenado, mi sugerencia es que no invierta por cuenta propia, porque no lo sabe hacer, no tiene experiencia, no tiene conocimientos y no posee resultados. Mi sugerencia en estos casos es que comiencen a invertir a través de un fondo de inversión indexado o un fondo índice, o un fondo de inversión pasiva de estos que ya hemos comentado aquí en Invertir Aprendiendo. Pero entonces aquí hay que hacer bastantes matices. El primero de ellos: tú estás obligado a diversificar cuando tu capital es grande. Tu capital comienza a ser grande a partir de 500 mil dólares. Si alguien tiene 500 mil dólares, yo no le aconsejaría invertir en un solo valor. Yo le sugeriría buscarse 3, 4 o 5 inversiones que tengan sentido para él, es decir, que él las comprenda, que tengan lógica, y de esta forma estará igualmente atomizando o diversificando el riesgo. Pero cuando nosotros somos pequeños inversionistas, capitales de 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares o 30 mil dólares, etcétera, mi sugerencia es no diversificar, porque apenas estás comenzando, debes concentrarte, el éxito es enfoque. Si tú no tienes experiencia, no tienes conocimiento y te metes con 10 valores o con 30 valores o con 50 acciones, se te va a salir de control porque ocurrirán muchas cosas que no sabrás cómo manejar. Entrarás en pánico y será muy fácil que tomes malas decisiones. Cuando apenas estás comenzando, si quieres comenzar a invertir por cuenta propia, mi sugerencia es que te entrenes, que te capacites, pero que no diversifiques. Enfócate en un valor y no compres una segunda acción hasta que no vendas esta primera, porque necesitas enfoque, necesitas comprender y dominar lo que estás haciendo. Si quieres diversificar desde el principio, entonces invierte en fondos indexados. El quinto principio es el siguiente: analiza el ritmo de crecimiento de los beneficios y la revalorización de las acciones, ordenando las empresas según los siguientes dos rankings. El primero de ellos es la siguiente ecuación: EV, Enterprise Value, o el valor de la empresa, dividido sobre el EBITDA. El EBITDA es el beneficio neto de amortizaciones, cargas financieras e impuestos. Valor de la empresa sobre EBITDA. Y el segundo cálculo que tendrías que tener en cuenta al momento de valorar inversiones es encontrar el ROIC más alto, y esto se deduce dividiendo el EBITDA sobre el capital de explotación neto más activos fijos. Yo entiendo que aquí se complica un poco el análisis y en este video yo no te lo puedo explicar, pero si quieres profundizar en el análisis fundamental
que necesitas para tomar mejores decisiones sobre acciones, mi sugerencia es que realices nuestro seminario Cómo Invertir en Bolsa para No Expertos. Lo encontrarás en experium.es o en un link que te dejo aquí debajo. El hecho es que estos son los dos cálculos que debes tener en cuenta. El primero, el valor de la empresa sobre el EBITDA, y el segundo, saber identificar cuál es el ROIC más alto. El sexto principio dice que debes aplicar la fórmula mágica. Céntrate en aquellas compañías en las que la suma de las posiciones en ambos rankings antes mencionados sea la más baja. Primer ranking, valor de la empresa sobre EBITDA, encontrar el número más bajo. Y el segundo ranking, encontrar el ROIC más alto, EBITDA sobre capital de explotación neto más activos fijos. Esta es la fórmula mágica desde el punto de vista de este libro y lo comparto. Y el séptimo principio dice lo siguiente: para maximizar tus beneficios, intenta aprovechar siempre las ventajas fiscales que tengas disponibles. Esto lo que quiere decir, primero, los mismos principios fiscales no aplican en todos los países. Cada país tiene sus propias leyes y normas acerca de impuestos y acerca de deducciones. Es tu deber averiguar en el país en el que resides cuál es la mejor fórmula para deducirte impuestos, sobre todo en lo que tiene que ver con trading y con inversiones, valorizaciones de capital, ganancias por dividendos, ganancias ocasionales, etc. Debes encontrar, porque no es lo mismo pagar un 30% de impuestos que pagar un 5% de impuestos. No es lo mismo, y tienes que consultarlo con tu gestor, con tu contable o con el profesional que tengas a la mano para resolver estas cuestiones. Este libro es fantástico, recomiendo que se lo lean. Es el pequeño libro que aún vence al mercado. Yo entiendo que algunas cosas de las lecciones que acabo de comentar tal vez no se entiendan bien. Por eso, si quieres profundizar, realiza nuestro seminario de inversiones, porque allí en 20 horas te explico todo lo que tiene que ver con fundamentales, con análisis gráfico, con análisis técnico y con la valoración de los riesgos. Te dejo un link aquí debajo. Como siempre, si este video te aporta valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Queremos llegar a tener una comunidad de 1 millón de traders e inversionistas. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.